El Grassi, la nueva generación. Es el baúl más pesado del mundo. No me hagas reír o lo suelto en tu pie. Ven acá. ¿Por qué fue eso? Por ser tan adorable. Dale la vuelta. Y por ayudarme a mudarme y por traer la camioneta. Y por decirle a tu papá una enorme mentira de quién necesitaba la camioneta. Solo que nos la debes, Dylan, por hacernos trabajar el día del trabajo en el funeral oficial de las vacaciones de verano. Pues considérenme su pase automático a todas las fiestas de dormitorios de este año. Y la primera será solo en 54 horas. Fiestas en los dormitorios, con comida y mucha alegría. Tórtolos, necesito que me ayuden a traer mi ropa y necesito que alguno vaya con la señora Vanelli por nuestra pizza. Yo voy por la pizza. Gracias. ¿Cuántas cajas faltan? 25, creo. Esa pesa 30 kilos. Bienvenidos alumnos a la secundaria de Gracia. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Bien. Buenos días, Ellie. Hola, Paige. Linda ropa. Año nuevo, nuevo estilo, nueva Paige. Ellie, si la princesa Caramelo te habla, no significa que debas contestar. Me voy, me voy. Como siempre, esas chicas. Feliz cumpleaños, Craig. Ashley. ¿Tú? Muy bonito, Craig. En serio, muy bonito. Oye, feliz cumpleaños, amigo. ¡Wow! ¿Fuiste de compras? ¿Crees que fue sencillo buscar esas banderolas y notas musicales? No, me refiero a tu ropa. ¿Te gusta? Sí. Y me gusta el casillero, gracias. De nada. Oye, ¿estás saliendo con alguien? No, es en serio. ¿Sabes que mi mamá trabaja aquí o no? Pero no pudo habernos visto. Hola, mamá. ¿Te tomaste las fotos? Sí, y todas salieron horribles. Si quieres que papá te haga los promocionales para la elección, yo voy a elegir la foto. ¿No son cuatro? No, solo salieron tres. ¿Por qué dices que están horribles? Cada una de estas me anuncia un presidente seguro. Bueno, te veré en casa. Adiós. Dylan. Dylan, espera. Oye, ¿a dónde vas? Voy a mi dormitorio. ¿Ah? Oye, entonces llévate esta, que tus compañeros sientan celos. Son heteros. Entonces que se sientan incómodos. De hecho, no les importa que yo sea gay. Soy tu novio, Marco. Lo sé. Bueno, eres el único en tu familia que lo sabe. Espera, Dylan. Nos vemos. Presentamos El Rey del Dolor. Oye, intenté llamarte anoche. Lo vi en el identificador de llamadas. No tantas veces como mi hermano. ¿Crees que sería una buena agente de viajes? Necesito un trabajo. ¿Cómo? ¿Hablaste con Dylan? Entre algunas llamadas con Spina. Qué raro. Dijo que me iba a llamar anoche. Tal vez estaba ocupado estudiando o afiliándose a sociedades secretas o lo que sea que hagan en la universidad. ¿Debo preocuparme? Paige. Dylan es complicado, ¿sí? Tiene... hace sus pataletas y luego... ¡Ay! ¿Estás ahí postrada? Fíjate por dónde caminas. Hielo resbaloso, alcantarilla sin tapa, excremento de perro y Alex son obstáculos que debes cuidar. Linda blusa. No quiero ensangrentarla. ¿Linda actitud? No quisiera desinflarla recordándote que eres una perdedora. ¿Y quién decidió eso? Todo el mundo. La mayoría manda en estas cosas, Linda. Las eliminatorias para el...
Hola, raro. Dije hola. También dijiste raro, algo a lo que no acostumbro responder, gracias. Bueno, presidente escolar, señor presidente, señorón, ¿así está mejor? Sobre la elección, ¿qué tema vas a tratar? Oye, lamento que Paige fuera grosera contigo. Eso no importa, contesta mi pregunta, es importante. Espera a la asamblea, Alex. Alex, ven, por favor. Oye, Marco, ojalá estés listo para la carrera. ¿Alex competirá? Y dice que está sedienta de sangre. Y bueno, ya hay muchos chicos hablando. Y no precisamente de ti. Autoridad, Alex. ¿Alex? ¿Alex, la más dispuesta a asesinar a alguien? ¿Ella? Dame una forma de nominación. ¿Qué necesitas? Lo que sea, yo te ayudo. Pondremos los carteles. ¿Repartir volantes? Todo lo que necesites. La campaña de Alex contiene la frase de un iletrado. No me preocupa. Los veré luego. Adiós. Nos vemos. Se nota que Marco no está preocupado. No es por Alex. Vamos a decir que Siegfried está buscando un nuevo Roy. Dylan, hola. ¿Podemos hablar? Este no es buen momento, Marco. Oye, es que he tenido un día muy difícil. Resulta que voy a tener un contrincante. Bueno, así son las elecciones, ¿no? Sí. Olvidaste llamarme anoche. Después de lo de las fotos, regresé a mi dormitorio y estuve pensando mucho. Dylan, por favor, fue una estúpida foto. No es solo la foto, Marco. Ya no puedo seguir con esto. Lo siento. No de este modo. Tengo que irme. Oye, Marco, ¿a dónde vas? ¿No quieres ver tus carteles? Sí, claro, los carteles. Espera un momento. Oye, oye, tu mamá y yo estamos muy orgullosos de ti. Pensamos ir a la asamblea a tu discurso por la victoria. En realidad, papá, tengo competencia. Va bien. Ahora esto te ayudará a ganar. ¿Ves? Tu mamá eligió la foto perfecta. Presidente, ese eres tú. Sí, sí, soy yo. Debo escribir un discurso. Marco, ¿qué te pasa? El hecho de que eventualmente tenga que ofrecer ese discurso. Marco. Problemas de relaciones, mamá. Yo conocí a una persona el año pasado. Bueno, a veces todo termina. Estaré bien, no es importante. No sabía que tuvieras novia. No tengo. ¿Entonces es Dylan? ¿Qué? Dylan es mi amigo, mamá. No soy gay. Yo... soy gay. Candidatos
al Consejo de Estudiantes. Entreguen sus nominaciones antes de... Creo que tengo cáncer de oído. Gracias. Anoche Dylan me tuvo al teléfono durante 3 horas, muy preocupado. Y como has perdido la salud mental, también me preocupa. Le dije todo a mi mamá anoche. Te amo. Lo sabes, ¿no? Sí. Solo espero que ella también me quiera. Porque parecía algo... Más bien parecía estar muy... Hace ya un año que eres gay, Marco. Ella lleva solo una noche de saber que lo eres. Muy bien, ¿sabes qué? Iré a llamar a Dylan ahora mismo. Oye, 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 ¿qué estás haciendo? Solo puedes gastar en la campaña $40. Esos fueron gratis. Su papá es... No importa, ventaja injusta. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque estás compitiendo. Y porque puedo. Nadie va a votar por ti, ¿sabes? Nadie. Aún no. Ni nunca, a menos que permitan votar a los rechazados de escuelas o a tu oficial al cargo. Ya veremos. Mañana preguntaremos a la asamblea a ver qué dicen. ¿Por quién prefieren votar? ¿Por la extraña? ¿O por el gay? Ah, por supuesto, yo soy la extraña. Tal vez podemos decirle a papá que la asamblea es solo para estudiantes, que no se permiten padres. ¿Tú le mentirías así? Bueno, tal vez no haga falta. Tal vez Alex solo está mintiendo. Trata de asustarme antes de mi discurso. ¿Y si no es así? Oye, no sé qué hacer, mamá. Me rompe el corazón que por ser homosexual, esa gente te odie. Mamá, nadie me odia. Esa chica... Pero no es porque sea... ¡Eh, arriba! ¡Tú ya llegué! Los carteles te sirvieron, Marco. Ya no voy a participar en las elecciones. Es que hablé con el presidente del año pasado y dijo que es mucho trabajo. No, Marco, tienes que hacerlo. Pero mis estudios van... No, Marco, me siento orgulloso de ti por competir. Pero si renuncias... No vas a decepcionarme. Creo que voy a vomitar. No me digas que es en serio lo de las estúpidas elecciones. Alex. Justo a quien quería ver. ¿Qué? Ayer cuando me dijiste que me llamarías gay frente a todos. Iba a llamarte raro, pero si prefieres gay. Ah, no, gracias. Tienes la oportunidad de ganar, Alex. ¿Eso crees? Llámame gay, raro, como quieras. Pero ¿así quieres pelear? ¿O quieres intentarlo y ganar esta elección en realidad? Dile eso a la señora Sube. Siempre es igual. ¿Algún niño o niña bonito quiere ser presidente? ¿Y yo? Nosotros. Nos quedamos sentados viendo sus bailes especiales o paseos que nadie puede pagar. Así que yo digo que se acabó. Cambiemos el consejo. Que no haya bailes ni paseos, nada. No se iban a ser como los del año pasado. Arriésguense a votar por mí. Y no será como el año pasado. Voy a hacer cambios donde hacen falta. Así que ustedes deciden. ¿Qué prefieren? ¿Votar por la extraña? ¿O el niño bonito? Conmigo se van a divertir. Gracias, Alex. El que sigue es Marco Del Rossi. ¡Sí! ¡Marco! Ella tiene razón. No, Alex tiene razón. La escuela está dividida. Pero, ¿en qué se equivoca? Miren, la verdad no es función del presidente recordarnos que somos extraños. Bueno, yo mismo hago eso. ¡Raro! Y
Oye. ¿Raro? Claro. ¿Loco? ¿Por qué no? ¿Extraño? Por supuesto. Yo amo a esta escuela. Y les prometo que si votan por mí, voy a hacer que Degrassi sea una... loca armonía por primera vez. En serio. Gracias. ¡Muy bien, Marco! ¡Muy bien! ¡Ese es mi hijo! La primera reunión del consejo será el jueves al mediodía. Y por último, quiero decirles que el nuevo presidente del consejo es Marco Del Rossi. A un lado. Tengo que elegir al vicepresidente. Yo tengo que elegir a mi galán. Alex. No me gusta bailar con otros. Bien. No te estoy pidiendo que bailes. Me gustó mucho tu discurso. Pero lo más importante, creo que podrías aportar mucho. El jueves, ¿no? Sí. Y trae de comer. Felicidades, señor presidente. ¿Y qué se siente ser el hombre más poderoso en Degrassi? Me confundes con el señor Radich. No me gusta ni me halaga. Me agradó mucho verte hoy ahí, Dylan. Tal vez porque me comporté como tú lo hacías. Le dije a mamá. Paige me dijo. Pero no estoy listo para decirle a papá. Aún no. Eventualmente tendrás que decirle. Pero cuando estés listo. Y no tengo problema con eso. ¡Chao, señor presidente! Él es el nuevo presidente, ¿no? Estoy feliz por él. ¿Eh? ¿Por cuántos votos ganaste? Solo gané. ¿Qué importa por cuánto? Oye, aún creo que debí poner más carteles. Marco, ese muchacho, ¿qué fue lo que dijo? ¿Y tú qué le contestaste? No entendí. Cosas de política, porque digo, el ser raro es lo peor que alguien podría llamarme, ¿o no? Sí. Hoy hiciste que tu mamá y yo nos sintiéramos muy orgullosos de ti. Muy orgullosos. ¿Verdad, Dylan? Él ganó, señora Del Rossi, y creo que eso es genial. ¡Andiamo! Soy un idiota. Peor. Un idiota fenomenal. No peor que eso. Soy un increíble. Mira, sonabas desesperado en el teléfono y esa es la única razón por la que estoy aquí. El papá de Ashley. Su boda es esta tarde. Y necesito un traje. Pues compra un traje. Un buen traje. Algo muy elegante. Evita lo barato y lo feo. No veo el drama aquí. Necesito impresionar ahí. Impresionar a la familia de Ashley y quedar bien con ella. ¿Y con qué estamos comprando? Con oro puro, amigo. Rock out till the sunlight, she lost all the doors seen. I can't afford a loaner, ain't enough coin to get her clean. Well, you know, it's just the way that it goes. When you lost control and it shows, it'll lay you low and low, low, low. Ain't no point in talking, cause they got us on the gadgets that they dragged out after sunset, cause they put them in the attic. Oye, Marco, Craig, lamento llegar tarde. No hay problema. Mi trabajo aquí terminó. Y yo tengo una boda gay a la que debo ir. Me da tanto gusto que los gay puedan casarse. Que ustedes dos puedan casarse. Ustedes. Digo, si algún día lo quisieran. Grandioso, grandioso. Gracias por el apoyo.